Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Anneli, es un placer tenerte por mi canal. Gracias por entrar a ver todo mi contenido. Y pues bueno, hoy les traigo muchos outfits del tianguis, ropita, bolsas. Así que quédense hasta el final. No se olviden de antes irse a suscribir aquí al canal y a mis demás redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram. Creo que todavía tengo Twitter. Les dejo los links abajito en la caja de descripción. Y pues bueno, aquí también son muchos videos cortos en YouTube, así que estén muy al pendiente. Pues ya saben, ¿no? Me encanta andar aquí también. En vivos, precisamente estos días hemos estado transmitiendo aquí. Entonces, para que no se los pierdan, de 7 de la noche en adelante, hacemos en vivos lunes, martes, jueves y viernes, para que estén al pendiente de estos en vivos. Así que ahora sí vamos a comenzar con el video. Y pues bueno, voy a comenzar con lo primero, que son las bolsitas de tianguis que tengo por aquí. Ya las lavé, ya las desinfecté, ya les hice todo lo que les tenía que hacer. Pero pues quería irles mostrando pues todo lo que encontré. La verdad son muchas cosas lindas. Vamos a comenzar primero de aquí en adelante, porque como les digo, sí me traje algunas. Obviamente, como ya saben, todos... muchos me preguntan que qué hago con todas las bolsas que compro del tianguis. Y pues simple y sencillamente que yo me dedico a crear contenido. Obviamente, pues para el canal necesito tener con qué crear el contenido, así que tengo que ir a buscar bolsitas al tianguis. Ya después, como no las puedo tener obviamente todas conmigo, pues me gusta pasarlas a chicas o seguidoras que me siguen en mi página de Facebook. Entonces así sirve de que le dan una segunda vida. Yo no puedo tenerlas todas, pero pues mis chicas de Facebook también aprovechan pues para tener bolsitas bonitas a precios obviamente económicos. Las bolsas que yo son estas, yo se las paso y pues ya ellas nada más checan y si les gustan o no. Entonces también les quería comentar eso, si quieren o les gusta comprar cositas de segunda mano, paso alguna ropita y paso algunas de las bolsas a mi página de Facebook, estoy como Yaneli Cabrera, para que se den una idea o vayan a checar mi página y vean más o menos lo que tengo en venta a veces. Miren, encontré esta bolsita carterita de los Rugrats. Es una como carterita, creo que es para dinero. Es como de cuero, pero me gusta mucho el material porque no está nada maltratada. Les iba a decir en el otro video, de repente no me di cuenta que pasó un coche enfrente de mi casa y traía música fuerte, y a la hora de editar el video no me di cuenta y se oye la música fuerte y no he checado si me han llegado los derechos de autor por culpa de un coche que pasó enfrente de mi casa y por yo no revisar bien el video y salieron los derechos del autor con una música que anda de Javi, la diabla, algo así. Entonces, ay no, a ver si no me llegan los derechos del autor. Por eso ya me gusta como que oír más las cosas que pasan para ver si no me agarra ahí el copyright. Vean, les decía, esta bolsita, esta me costó creo que 10 pesos, porque por lo regular siempre nada más pregunto los precios ya cuando me las van a cobrar todas juntas. No me gusta estar preguntando precio por precio. Vean, encontré esta bolsita, también me gustó mucho. Es una bolsa que es estas bolsas yo las había visto en venta en Cuidado con el Perro, pero esta vez yo la encontré en el tianguis. La verdad no está nada maltratada, de hecho está súper bien cuidadita, está súper linda. Y la lavé, entré un poquito de polvo en la parte de enfrente, pero sí se le quitó bien, trae su strap bien cuidadita. Creo que las correas, que yo muchas veces no me sabía el nombre de las correas de las bolsas, se les llama strap. Entonces apenas me acordé y es como de Yaneli, por fin lo recordaste. También encontré esta bolsa que es como de un estilo material como de costalito. No sé, es un material que me gusta mucho. Se me hace como más para ahorita, para lo que es verano. Como por el material, se me hace como muy para ir a pueblear, para ir así como a un lugarcito muy turístico. Así como muy artesanal. Entonces llegar con tu bolsita así. Esta creo que también me la dejaron en 10 pesos. Esta la lavé poquito porque la neta tenía miedo de echar a perder. Es como un estilo costal, tenía miedo que se echara a perder. Entonces no la lavé tan fuerte.
Y otro tip que les doy para lavar bolsitas es que utilicen el cepillo de dientes. Muchas me preguntan, ¿y puedo utilizar el cepillo de ropa? No les aconsejo que utilicen el de ropa porque realmente hay materiales que son muy suaves o materiales que no se tienen que tallar muy fuerte. Al lavarlos ustedes con los cepillos de ropa, obviamente se va a dañar, se le va a voltar el material, la pintura, o sea, no es recomendable. Yo por eso les digo que usen siempre cepillitos de dientes. Ya saben que en la casa a lo mejor vas a cambiar el cepillo de dientes, pues utiliza el que ya vas a desechar. Entre menos desgastarse el cepillo, pues mejor, porque no daña tanto tus bolsitas. Entonces, por eso utilizo siempre un cepillo de dientes. No crean que es por moda ni por nada, es porque ese no daña, los cepillos de dientes no dañan las bolsas de tianguis ni cualquier bolsa, porque son más suavecitos y no te dañan ni maltratan el material. Es algo que quería aclarar porque muchas chicas me dicen, ¿y por qué no usas un cepillo más grande? Me da desesperación tu cepillito. Pues sí, chicas, pero es que ustedes no saben que obviamente si utilizo uno que es de ropa las va a dañar bastante. Vean, esta es otra bolsita que encontré. Esta sí, lo único que voy a hacer es decirle a mi sobrino que me preste sus plumones, porque tiene como unas partecitas como ya color cafecitas que se les botó el material, pero con plumones. Una seguidora me dice tip, se le pintan y queda como sin nada. La neta, el demás material tiene bien, ya la lavé, tiene bien sus cierres, tiene bien todo la parte de adentro. Y esta nada más trae un poquito de desgaste, bueno, como que se le botó el material de aquí, de estas costuritas, pero pues tapándolo con plumón creo que va a quedar bien. Entonces pues ya es lo que pienso hacer. Me gustó, siento que tenía futuro esta bolsa para darle una segunda oportunidad, así que decidí traérmela. Vean, también encontré esta bolsa baguette que me encanta, es una bolsa baguette muy bonita. Pero el único detalle que tiene unas manchitas blancas aquí, que también voy a decirle a mi sobrina que me preste su plumón oscuro para aplicarlo un poquito aquí y que no se le vea este detallito blanco. No se le ve mucho, de hecho esta es como la parte de enfrente, pero si la volteas pues sí se llega a ver. Pero esta me costó también 10 pesitos, es una bolsa baguette que me encantan. Si tú me sigues de hace mucho tiempo, mis primeras bolsas que compré en el tianguis eran baguette. Entonces, sí, me encanta este tipo de bolsas. De hecho, en el tianguis siempre que encuentro me las traigo porque son mis favoritas. Luego también encontré esta bolsa. Me encantó el color azul, cielo azul bebé. Se me hace muy noventera. Y a mí todo lo vintage me encanta. Se me hace como muy de los 90s, 2000. Y esta nada más trae un poquito de manchitas. También procuré lavarlas bien con el cepillito, se le quitaron bien las manchitas, las costuras también le lavé con el cepillito. Y este material precisamente yo pensé que se maltrataba si uno le echaba la secadora, pero lo comprobé con otra bolsa que tenía que no. Hagan de cuenta que esa bolsa la había lavado y se había agarrado un aromita como feo. Entonces yo dije, ¿qué podrá hacer para que se sequen bien, no? Porque como tardan más en el sol, si uno las deja así nada más escurriendo a que se sequen. Entonces me di la idea, dije, pues si la voy a echar a perder, ni modo. O sea, voy a experimentar a ver qué pasa. Lo que hice con la anterior bolsa fue agarrar, volver a enjuagarla y echarla a la secadora. Entonces dije, pues a ver cómo sale. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que salió bien sequecita, no se maltrató. Y la puse a secar en el donde siempre las pongo. Y quedó sin aroma, se secó bien, lo poquito que le faltaba secarse, quedó bien exprimida. Entonces me encantó el resultado. Por eso decidí echarlas a la secadora, y es un consejo que les doy a todas las bolsitas que dicen que se maltratan. Ya lo comprobé y no se maltratan si uno las echa a la secadora. Entonces les recomiendo que las echen a la secadora para que se les sequen bien y no agarren aromas feos. Luego encontré esta otra bolsa, que esta es como de tela. Es una bolsa de oscura. Esta es como un estilo baguette también. Me gustó mucho. Lo único que traía era como polvito en esta partecita. Según yo ya la había limpiado, pero luego agarra pelusas. De que es así, cuando uno la seca como que hay polvo afuera. Entonces como que se llenan de pelusitas. Pero es una bolsa que también no traía defectos. El material yo le vi que, o sea, tenía para dar más, para darle una segunda vida. Por eso me la traje, nada más me lavé bien con jaboncito,
quedó bien y me costó creo que también los 15 o 10 por ahí así. Pero es una bolsa muy bonita. A mí en lo personal les digo que me encantan estos estilos de bolsas. Se me hacen muy noventeros, muy aesthetics. Entonces, como que este tipo de estilos, a mí bolsas baguette me encantan. Y por eso siempre que las encuentro, procuro traérmelas. Esta se me hace como una bolsa maletín. De esas como cuando antes yo estudiaba. De las que utilizaban los que estudian o así. Luego traen sus maletincitos así con papeles o así. Entonces me gustó, no sé, siento que esta la voy a pasar a venta. Es como de un estilo tela, pero la lavé y sí se le quitaron todas las manchitas que traía. Entonces quedó bonita, lo de afuera es como de polipiel. Más bien, este siento que sí es como un cuero, no sé. Y de adentro lo que me sorprendió esta bolsa, de que adentro trae todo, ya la lavé y todo, pero todo de adentro viene en plástico. O sea, todo lo de adentro es plástico. Entonces viene súper bien porque si se te llega a vaciar alguna bebida o algo por adentro, pues no se va a manchar porque es de plástico y me encantó el material que trae por dentro esta bolsa también. Luego encontré otra, también se me hizo como muy vean. No me gusta que las dejo así, cuando las dejo al sol secar y agarran como polvito del que hay en el aire. Es una bolsa con un strap también no muy largo, es estilo baguette también, pero un poquito más cuadrada. Y esta también me costó creo que 15. Es una bolsa que no traía detalles. Esta sí la lavé también con cepillito de dientes, detergente. Y sí, quedó bonita. La iba a pintar de color oscuro, creí que era negra para darle grasita, pero un brillito bonito. Pero pues vi que quedó seca y quedó brillosita, ya no le hice nada más. Entonces, bueno, esta bolsita se ve súper linda también. La greña me la decidí dejar suelta hoy porque ya quería la greña suelta, la extrañaba suelta. Vean, está súper bonita también esta bolsa. Y luego encontré otra estilo clutch. ¿Cómo se llama? Clutch. Ay, tiene un nombre estas vainas. Bueno, es un estilo como carterita para los eventos formales, así que tú tienes que llevar como el celular y una otra que usa un lipstick, un labial o algo más chiquito. Entonces, estas son como para más en sí, eventos más formalitos. Y esta me gustó mucho. Le vi un material que tenía potencial también porque la lavé y dije, pues, no le veo tantos detalles, entonces creo que con una lavadita queda. También me gusta lavar este tipo de bolsitas con un cepillo de dientes, quedan muy bien. A esta no le eché nada de grasa para zapatos, aparte no tengo grasa de zapatos de este color. Entonces, vean, quedó súper bien de ambos lados y creo que me costó 10 pesos, no me acuerdo bien. Luego encontré otra baguette que en lo personal son mis bolsas favoritas, estas baguette. Vean qué bonitas están, ya les había dicho que me encantan. Y esta bolsa también creo que me costó los 15 o 10, por ahí así, de los 10 pesitos, creo que me la dejó, no recuerdo. Pero es una bolsa roja, muy bonita. Este tipo de bolsas me encanta usarlas como con blazers o así outfits más casuales para salir, no sé, a eventos como más a andar en la calle, así como una cita con amigas o así como más relax. Entonces también me encanta esa bolsa porque es muy cómoda, a pesar de que no es tan grande. Y luego encontré esta otra pequeñita que es una bolsita estilo cosmetiquera para cuando, no sé, ya ves que uno sale de viaje, aquí puedes echar perfecto tu maquillaje, bases, esponjas, brochas o cualquier otra cosa. Entonces me encanta para como cosmetiquera o para guardar simplemente en tu casa algún maquillaje que pues, no sé, tengas que llevarte lejos o así. O de, no sé, ir a algún lado y que tengas que llevar como maquillaje para un día o así, pues aquí cae súper bien. También me encantan estas bolsas. Y, encontré esta, vean. Para los que no saben, yo, mi animal, hoy nomás. Bueno, sí, mi animal favorito es el panda, el león, ya les había dicho, pero de mi insecto favorito son las mariposas. Así que encontré esta bolsa, esta mochila de mariposa y no la podía dejar, vean qué preciosa está. La lavé, quedó súper bien y me encanta. Trae como un material como de gamuza, pero con la cinta masking o no sé cómo se le llama esa cinta. Me lo puse a quitar todas las pelucitas y las
las cosas que de repente, ¡ay, una plumita! ¡Una pluma bebé! ¡Guau! Pasó un angelito por aquí. Dicen que cuando tú encuentras plumas en algún lugar o en cosas así, por ejemplo, que las dejas secando afuera así, de repente encuentras plumas, son ángeles que pasan cerca de ti. No sé quién me dijo una vez eso, pero se me quedó eso y cada vez que yo encontré como de repente plumas, me quedo con esa idea en la cabeza, no sé. Vean, es una mochila muy bonita, no trae detalles, de hecho es como de tela, pero se ve súper bien, se siente súper cómoda. Y esta me gusta para cuando igual uno no quiere salir, más bien uno va a salir y que no quiere llevar tantas cosas, está súper cómoda porque trae sus dos asas en buen estado, entonces está súper bien. Esta mochilita, si yo tuviera una hija, bueno, tengo sobrinas, más fácil que se las dé a mi sobrina, porque de aquí a que tengo hijos van a pasar 20.000 modas más. Bueno, vamos a comenzar ahora sí. Resulta que vamos a comenzar con la ropa porque pues hay que darle a la ropa. Vean, estos son de dos hauls acumulados que no les había podido grabar, pero pues ya hasta ahorita estoy como haciendo por fin el video. Para empezar, vean esta sudadera que que compré en tianguis. Es una es una sudadera que encontré en el tianguis, me la dejaron en, si no mal recuerdo, creo que 60 pesos, creo. Creo que sí, 60 pesos. Y es una sudadera de Looney Tunes. Trae el Taz, el de la Looney Tunes. Ya saben que Taz era el desgorre andante. Entonces me encantó porque en primera, pues yo cuando era chica obviamente veía mucho Looney Tunes. Y me encantaba Taz, que siempre andaba bien locochón. Entonces, vean, aquí trae sus lentes y anda todo enlodado. Sabrá Dios qué habrá hecho. Y de atrás pues también es así. Estas sudaderas, neta, yo las amo porque es talla grande, pero es muy oversized. Y yo amo andar súper cómoda así en mi día a día. Si yo pudiera comprar puras de estas en el tianguis, la neta las compraba porque son muy cómodas. Y neta, amo el color azul eléctrico, se me hizo súper bonito. No venía nada usada, de hecho no venía nada maltratada, ya la lavé. Y del peluche de adentro, o sea, pareciera nuevo. O sea, no sé si haya sido usada antes, pero prácticamente se veía como nueva cuando yo la compré, entonces me encantó. Y también, vean, vamos a continuar con lo demás. Encontré esta blusita que es de la Forever 21. Es una blusa que me costó 5 pesos, es de satín. Yo me gustó por el material de encaje, últimamente como que en el tianguis se encuentra mucho material de encaje y me encanta, en lo personal como que disfruto las cosas que son con ese material. Y no me quedó, la neta no le vi la etiqueta cuando estaba en el puesto, está ya grande. La iba a tunear, pero siento que no la voy a dejar bien. Entonces la voy a pasar, yo creo que mejor a venta en mi página de Facebook. Porque la neta no quiero echarla a perder y ya no usarla. Prefiero que alguien que sí le quede o le guste, la pueda usar así como es. Ahorita para el video solo decidí pues ponérmela, pero agarrar la forma de que me quedara porque sí, chicas, la neta no me quedó, pero yo este tipo de blusas me gustaría usarlas con pantalones de vestir, pantalones, oh, bueno, están viendo por aquí el clip, pantalones de vestir casualones, así como unas zapatillitas, unos estiletos, algo más elegantioso. De hecho, este tipo de blusas parecen un estilo corset y me gustaría usarlos como en eventos más formalitos o alguna cita o así como más elegantiosa la onda. Pero, pues, así pasó con esto, así aconteció con esta blusa. Vean, luego encontré este otro vestido. Estoy teniendo un déjà vu, no, lo que les mostré, como si, o sea, es que hago en vivos, entonces a la hora de estar yo grabando, como que siento que ya les expliqué esto, pero en realidad lo expliqué en el en vivo que hice en Facebook. Vean, encontré este otro vestido que tiene sus cintas de ajustar para cuando uno, obviamente, si lo quieres más largo, pues se puede hacer más largo, si lo quieres más corto, se puede hacer más corto, sus cintas ajustables, lo que sí, que creí que me iba a quedar bien, pero también me quedó grande, entonces creo que también lo voy a pasar a venta.
porque lo quería tunear, pero no sé, chicas, este sí es como una talla mediana grande. Yo no lo vi tan grande en el puesto. Una cosa que yo tengo es que luego yo voy a comprar cosas y digo, no, ese sí me va a quedar. Seguro que ese sí me queda. Y cuando llego a mi casa y aún las estoy viendo, me quedan, grandes. Y luego cuando pienso que las cosas están muy grandes y llego a mi casa y me las pongo, me quedan chiquitas. Entonces ya no sé, como que no le atino a veces a las tallas. Mucha gente luego también me dice, no, es que tú vas al tianguis y todo, qué casualidad que todo lo que encuentras es a tu talla. Pero muchas veces no saben que pues yo me gusta tunear lo que encuentro o me lo traigo porque lo arreglo, porque yo sé coser. Entonces como que no ven esos detalles que no siempre todo me queda, pero la gente cree que sí. Entonces, así pasa. Vean, encontré esta otra. Esta marca creo que la venden en Coppel. Es Thinner, una marca de Thinner. Creo que sí la he visto de venta en Coppel. Y esta me costó 10 pesitos. Es una bolsa. Una bolsa. Una blusa sin mangas con cuellito. Que ahorita en el calor, siento que sí la usaría, pero no. No sé, o sea, ahorita me la combiné con una falda y unas botas porque me gustó así en mi cabeza, me gustó así el outfit, pero siento que este tipo de blusas por este cuellito, no sé qué tan bueno es usarlas en calor, siento que la usaría como que un poquito más, que hiciera un poquito de frío, porque como traen cuellitos y ahorita si me las pongo yo creo que sí se me abochorna mucho el cuello, o no sé, necesitaría checarle a ver qué onda. Pero esta brillosita me gustó, no trae ningún detalle, rotura, mancha, nada. Entonces, pues al final de cuentas, no la quise dejar porque dije, pues voy a ver. Me costó 10 pesos. Por ver, no, por, ¿cómo se dice? Por ver no se paga. Vean, encontré también esta otra, esta blusa que es de H&M, también esta marca, últimamente la encuentro mucho en el tianguis. Es una blusa con un material muy suavecito, es como un estilo algodón, pero vean los botones, o sea, a mí cuando yo veo botones así como a detalle, que vienen bien cuidaditos, que vienen como que, no sé, los detallitos de los botones siempre a veces llaman mucho mi atención. Aparte el material, digo, viene bien cuidado, no trae manchas. Ahorita viene arrugada porque la tenía ahí que iba a acomodar la ropa para grabar y se me arrugó un poquito. Pero es un material que se puede planchar súper fácil y para épocas ahorita de calor, la neta está súper, súper cómoda porque no transpiras tanto. Entonces está muy fresquita y esta también me costó 10 pesitos. La neta, no sé qué talla sea, si me quedó algo grande. Talla 4. Que viene siendo como grande chica. No, grande mediana, ¿no? Más o menos. Esta la usé con un pantalón de vestir porque le vi como que se veía chida, pero pues también me la pondría con unos jeans, unos mocasines para andar en la casa o para salir pues como por aquí a la calle. De repente me dicen, ay, haz outfits, pero sin tacones, porque habemos chicas que no salimos entaconadas. Y luego hago de esos outfits y me dicen, no, es que haz outfits elegantes, porque me gusta el tacón. Entonces digo, ya no sé ni para dónde hacerme. Entonces trato de buscar como un equilibrio en todos los outfits que creo. Vean. Encontré esta falda también en 10 pesos. Es una falda bien chillona. Les dije que ya me iba a atrever más en cuanto a estilos para vestir. Porque la verdad me estaba encasillando mucho lo de pantalones oscuros y faldas oscuras. Entonces me estoy atreviendo más a hacer outfits locochones. Cosa que anteriormente no lo hubiera hecho. Pero apenas estoy atreviéndome a usar estos colores vibrantes. No soy, si me conoces de mucho tiempo atrás. Es muy escaso el outfit que yo tengo con colores vibrantes. Entonces, este es un fucsia muy vibrante y luego es de licra. Entonces, si tú llegas a fallar en una prenda o en un color al combinar esto, te puedes ver bien fea. O sea, bien mal, bien mal. Puede ser la burla. Entonces, sí le tenía miedo a esta falda, debo confesarlo. Pero le agregué una camisa para neutralizar, una camisa blanca para neutralizar el color del outfit. Y le agregué unas botas porque son mis favoritas. Y me encanta meter esas botas en todos los outfits. Y no me juzguen. Porque en TikTok ahí andan todas, ¡ah! ¡Cambia de botas! Pero es que, chicas, a mí me encantan esas botas. Entonces, siento que el outfit no se vio tan mal. Después de todo, no es mi fuerte los colores vibrantes.
pero pues me atreví y creo que salió bien. O sea, la combinación al parecer no salió tan mal. O sea, creo que había un equilibrio. Entonces, pues ya me estoy atreviendo un poquito más. Vean, también encontré este vestido. Este, no sé, pero es de Forever 21 también. Esta marca últimamente la encuentro. Lo que sí que no me gustó mucho, que este material se le pega a las pelucitas de los otros abrigos. La lavé a mano, pero la eché a secar con otra ropa. Y venía un suéter y no me di cuenta que quedó arriba de este vestido. Y se le pegaron varias pelucitas. Entonces es lo único que no me gusta de esta tela, que casi toda la pelusa que agarra se le pega. Pero es un vestido que se ve súper lindo puesto. Este vestido le puse unos estiletos blancos que como que me gusta con este tipo de ropa para que se vea elegante. Brilla, tiene unas como lentejuelas tenues. Tampoco es que uno sea la bola de disco. Pero me gustó bastante el color. Ahorita siento que se ve muy elegante para ocasiones de primavera, porque es un color muy, muy bonito como para usar en primavera. Quiero unas taconcitos o algo así como más ya ahorita entrando en primavera, como de agujeta, unas alpargatas o algo así, como para ver mis outfits un poquito más frescos, porque pues ya se viene primavera, manas. Entonces sí, ya quiero. Ahora sí me voy a aventar a pedir en el Shein. La neta no pido en Shein zapatos. Me he querido pedir, pero me da miedo que me lleguen mal, que no me queden o así, porque no hay como ir a tu tienda y medírtelos ahí mismo y tú ver si te quedan o no. Pero pues me voy a atrever. A ver qué tal. Ahí les cuento. Voy a leer muchas reseñas de los zapatos de Shein para ver si encargo. Porque sí tengo ganas de encargar en Shein zapatos. Vean, también compré esta otra falda. Esta la compré para por el 14 de febrero. Porque iba a ser outfits para el 14 de febrero. Que al final de cuentas, creo que ni subí el video. Oh, sí, creo que lo subí, pero lo subí, no recuerdo. El chiste es que lo compré para el 14 de febrero. Porque pues son como rosas, rojas, ya sabes que el 14. Y resulta que esta falda me encantó el color. Es un color que tampoco tengo en falda y el estampado floral pues menos. Estampados en ropa casi no tengo. Entonces esta la utilicé con una blusa que me llegaba al hombro, negra. Y unas botas y se vio bien el outfit. Fíjense que en TikTok les gustó mucho cómo se veía el outfit. Porque la subí como el videito por allá y ya después lo compartí por acá en YouTube. Y a la gente le gustó. O sea, pues me costó 10 pesitos. Entonces, siento que no se veía tan mal. Y, pasó la prueba. La neta, cuando compro ropa que no sé a ciencia cierta cómo combinarla, debo confesar que sí es un temor que me da una ansiedad de, ¿y ahora cómo lo combino? ¿Y con qué color se verá bien? ¿Y no se verá mal? ¿Y qué van a decir? O sea, de repente me lleno la cabeza de esas cosas. No sé si a ustedes también les pasa que luego yo digo, no, se lo voy a poner esto, pero no, siento que se va a ver feo. Y la presión de que, y me van a decir esto, y que no se ve bien. Y la presión, siempre está la presión. Entonces, por eso no me había atrevido a usar ese tipo de colores. Pero ya me está importando menos cada día lo que piense la gente. Entonces ya, dije, ya, total, que te guste a ti y lo demás que fluya. Vean, también encontré este top de satín que amé en la vida. Este top, como no tienen una idea, vean, es un top de satín vino que me encanta el color porque se ve súper bonito. Es un satín, ya saben que el satín se ve muy elegante, entonces en color vino pues se me hizo como más elegante. Y resulta que este me costó 10, la chica me lo dejó en 10, pero también encontré ese día una faldita corte lápiz color negra en 10, creo que esta me la dejó en 15 o 10, no recuerdo, pero es corte lápiz también muy bonita de satín, tiene una abertura en la parte de atrás de los chamorros. Pero me quedó un poquito grande de la cintura, entonces sí le voy a tener que poner como unas pincitas o algo, porque sí me quedó algo grande. Ya tenía tiempo que no encontraba de estas faldas en el tianguis regularmente. En mis primeras veces que yo empecé a ir al tianguis las encontraba muchísimo. Y como que hubo un tiempo en que ya no encontraba tanto este tipo de faldas. Pero apenas la volví a encontrar y la neta me la compré, porque ya saben que yo soy mucho del corte lápiz de faldas. La neta,
me encanta y como es atinado todo, siento que se veía bien y creo que se veía bien. Ya he puesto, pues ahorita van a estar juzgando por aquí. Nada más que déjenme acercarme un poquito porque mi cámara anda media bipolar, como la dueña. Últimamente traigo una resequedad de garganta, chicas. Ay, no sé. Vean, luego encontré este suéter que... de repente traigo unos déjà vus bien machines. Digo, ya grabé esto. Pero no, es que ya lo transmití en Facebook y me vienen esos recuerdos de cuando lo estaba transmitiendo en Facebook. Es un suéter fuchsia que también no tengo suéteres ninguno de este tipo de color. Es un fuchsia y ahorita para primavera siento que este color se presta mucho para usar, la neta. Es de la marca That's It. Creo que dicen que la venden en... That's It. Sí, la venden en Liverpool, una seguidora me había dicho. De tejidito fuchsia, muy bonito. Lo lavé y quedó bien. No trae roturas, no trae detalles. Lo único que trae como también unas pelucitas, de repente se le llegan como a salir unas pelucitas. Pero esas se las pienso quitar así como con cinta. Son unas pelucitas que casi ni se le ven. De esas veces que como que agarra... Como que agarra este... Por sacar pelucitas de esas que luego... No sé, con las lavadas ve que botan unas pelucitas, pero no se le ven tanto. Entonces con cinta se las pienso quitar. Este lo combinaría para ahorita para el video con una falda y unas botas. Pero en general también lo usaría con unos jeans y unos tenis, la neta. Soy como muy básica. Entonces, bueno, este me costó 10 pesos también. Un suéter normal, no está tan largo, está... Me queda como por el ombligo, o sea, no está tan alto. Y pues se siente cómodo, que es cumple con lo cómodo y lo básico de mis gustos. Luego encontré otro vestido, que es un vestido... de encaje, que les digo que me gusta el encaje. Últimamente he encontrado muchos vestidos de este material también. Y este tenía un color vino de este tipo así, pero no recuerdo que lo hice. Y dije, ah, me lo voy a volver a llevar en otro color. Y encontré este, la neta, no le atiné la talla porque también me quedó grande, lo vi... Me hice mensa, la neta. Yo llegué al puesto y dije, sí, se lo voy a tunear. Pero ya luego llegué y me lo vi puesto y como que no me gustó tanto en mí. Dije, no, no lo voy a tunear. Lo voy a pasar mejor a venta en Facebook para alguna chica que lo quiera o que le guste este tipo de vestidos también. Y que lo pueda usar así. Porque si yo lo tuneo, sé que no lo voy a usar. Entonces dije, pues si hay alguna seguidora que le guste y lo pueda usar, pues se lo voy a mejor a pasar a venta. Bueno, no a venta, sí, a venta. Entonces, pues sí. La neta no se ve tan mal, pero ya como les digo, puesto en mí siento que no. No, me quedó grande. Me quedó grande, no lo atiné. No me costó caro, creo que como que lo dejaron en 30 o 20 por ahí así. Pero pues se me hizo bien porque está bien cuidadito y no trae casi detalles. Vean, luego encontré otro que en lo personal lo usaría en la playa. Ay, yo trayendo en la playa. Una vez aquí en YouTube hice un en vivo también de cuando lo traía puesto. La única parte de aquí arriba se me hizo como que no me encantó tanto porque como que se sentí que se veía muy larga la parte de arriba. Como que me hacía el torso raro. Entonces por esa parte no me encantó tanto, pero de ahí en fuera el material también es un encaje muy bonito. De hecho es de la marca Abercrombie. Esa marca es cara. Y regularmente sale mucho en las pacas de los saldos de las tiendas americanas o de las pacas que llegan aquí a México. Me lo dejaron creo que en 15 o 20 por ahí así. Ya lo lavé y pues quedó... Lo voy a pasar yo creo que a venta. No sé si me lo voy a quedar. Es que hay prendas que yo digo sí, pero ya cuando me las mido como que no. Entonces pues a ver qué hacemos con ese. Vean, encontré el suéter de mis sueños, que es un suéter de crochet. Que saben que si me conocen desde hace un tiempito, pues yo amo lo que es el crochet. O si no lo saben, ya lo saben. Se están enterando. Es un suéter de crochet verde muy precioso que me encantó el color desde que lo vi. O sea, amo este color, amo el material, amo que se vea así.
verde. Imagínense una foto en el campo con este así bien verdecito, el pasto y el suétercito allí como que puesto, un outfit bien chido. Y es el suéter de mis sueños porque yo desde hace varios años quería como algo así. Y me metí a aplicaciones de Shein, me metí a otras aplicaciones a ver si lo encontraba. Y la verdad es que nunca se me hizo encontrar un suéter así como el que yo tenía en mi cabeza hasta que lo encontré en el tianguis, o sea, pueden creerlo. Y lo mejor es que me costó creo que 10 o 20, ni recuerdo. Pero imagínense, o sea, el suéter de mis sueños lo vine a encontrar en el tianguis. De hecho, esta sudadera que traigo puesta y este suéter los encontré el mismo día. Íbamos triunfando desde sí. Desde que llegué, encontré esta sudadera y más. No, encontré primero el suéter y ya después esta sudadera. Era como mi día de suerte. Entonces, sí, me encantó mi suéter de crochet. Precioso. A eso es a lo que yo voy al tianguis. A encontrar tesoros, chicas. Nada más a eso. Luego me dicen, ay, ya deja de comprar en el tianguis, pero no puedo, es que salen cosas súper lindas y aparte, pues, o sea, demostrar que es moda sustentable, demostrar que también se puede vestir uno bonito con poco dinero y hay cosas súper, súper lindas, la neta, me encanta. Vean, como esta, fíjense, esta es la blusita aparte, esta me costó 10 y esta también me la dejaron creo que en 10. Y ya hice el conjuntito, hice como la blusita aparte y la camisita. O sea, hice como un conjunto de dos piezas en una sola ocasión. Y estaban en el mismo lugar, entonces están como en el mismo puestito o la misma mesa. Pero buscándole saqué las dos piezas sin querer, entonces yo estaba que brincaba de la emoción. Y bueno, esta está súper linda, fresquita, ahorita para el calor. Este topcito también es de una tela como de algodón, es de la marca Garage. Y vean, o sea, menos de 30 pesos, como unos 20 pesos en total. Entonces, esta creo que la voy a estar utilizando con una falda de mezclilla que también compré en el tianguis en 3 pesitos. Y yo andaba así como que la luna de emocionada porque dije, wow, ¿cómo pueden haber tantos tesoros en el tianguis? Solo hay que buscarle y salen, o sea, salen, en serio. Luego encontré esta otra blusa de encaje verde que también es del tianguis y también la encontré el mismo día que el vestido este y que ese palazzo corto. Y es una blusa con transparencia, esta la usé con esta falda también. Vean, esta me gusta porque trae una manguita muy bonita, como acampanada. Muy elegante también y me encantó el color verde olivo. A mí me encanta el color verde olivo también. Últimamente se está volviendo uno de mis favoritos. Y la combiné con esta falda también que me encontré. ¡Oh! Ando sacando un hilo. Janelle, un hilo la ando sacando a tu blusa. A tu blusa hermosa. Lo único que no me gusta de estas blusas, chicas, de encaje, que se puede atorar con cualquier cosa. O sea, con todo se está atorando. Que si ya te la pusiste aquí se atoró, que sí, es súper, súper tener mucho cuidado cuando uno usa ropa de encaje. Vean, esta es otra falda que encontré en los 10 pesos, pero me estoy dando cuenta que se le está botando, híjoles. Y eso yo siento que se le está botando el cuerito con la temperatura que hay en mi cuarto, porque estaba bien, o sea, yo la tenía bien, pero como en mi cuarto hace mucho calor, la humedad, las ropas de cuero botan en la piel. Obviamente es falsa, es polipiel, pero es la primera vez que me doy cuenta de eso con esta falda. Vean esto que le está pasando. O sea, y si uno le jala tantito, pues ya se fregó la prenda. Voy a conseguir bolsitas de retenedoras de humedad para ver este tipo de situaciones con las prendas, porque esta venía bien. De hecho, esta me había costado creo que 10 pesos, pero pues ya... ya está pasándose a fregar. Y es que aquí en el cuarto hace bastante calor. Entonces me pasó también con una otra chamarra de cuero que yo tenía. Se me fregó, empezó a botar el cuero. Siento que por el calor o la humedad, no sé. No sé cómo se trata ese material o en qué se tiene que guardar. Si alguien me puede dar un consejo para que no se afecte con el calor y la humedad. Ese tipo de materiales. Supongo que debe de haber algo para cuidarlos. Vean, encontré esta otra blusa, que es una blusa también de encaje, pero este es azul cielo. Este me gustó para usar un día primaveral.
Y trae atrás un moñito así bien padre, un escote. No trae manguitas, pero se ve súper bonita, ya me la medí. Me puse unos pantalones de mezclilla que me encantaron también. Y unos guarachitos con taconcito. Y voilà, ya tenemos el outfit perfecto para la primavera, que ya se viene. Entonces me encantó también, dije, manas, andamos triunfando. Esta me costó también los 10 pesitos y la neta me quedó exactamente a mi tamaño. Ni más ni menos. Y vean el encaje, qué bonita está la tela. Una tela súper bien cuidadita, a pesar de que se encaje, quedó pues muy cuidadita. Me encanta eso, que al puesto que yo voy como que siempre tienen las cosas bien, o sea, bonitas, no sé. Y yo he ido a otros bazares y aunque estén colgadas, no están cuidadas. Entonces, por eso voy a ese puesto. Vean, encontré este otro vestido que este me gusta. Yo tenía uno así antes, pero no recuerdo que lo hice. Creo que lo doné y me arrepentí. Es un vestido como de licra, pero estos son súper cómodos para andar en tu casa, para andar en el calor, para andar paseando así como que con guarachitos. Son súper cómodos. Ahorita le puse unas botas, pero regularmente este me gusta usarlo con sandalias o así como para andar en el calorcito, en tu casa cómoda. Este me costó 10 también, entonces amé la tela de este vestido. Es como un estilo licra, pero pues se puede combinar con varios estilos, este tipo de vestiditos. Luego encontré esta otra blusa que es de la Chain. Apenas me di cuenta que es de la marca Chain. Esta también me la dejaron creo que en 5 o en 10. Pero es una blusita color piel. Esta la combiné sencillita con una faldita camel también que encontré en el tianguis. Y pues esta como que no tiene mucha ciencia. Es una blusa normalita que yo usaría para mi día a día también. Para andar comodita, fresca. Igual y estas se ven bonitas con blazers para salir, no sé, a caminar. Por ahí con unos jeans. Unos zapatitos mocasines. Tengo ganas de que, ¿saben de qué? De encontrarme un blazer blanco elegante en el tianguis. Fíjense que ahorita me lo pensé en la cabeza así como quiero mi blazer. Así blanco, así como un corte sastre, botones dorados. Así me lo imaginé con esta blusa, no sé. Ojalá y la próxima vez que vaya al tianguis les diga, ¿qué creen que encontré? Un blazer blanco. ¡Ay, qué emoción! Ojalá. Y bueno, chicas, esto fue todo por el haul de hoy. ¿Qué les pareció? ¿Cuál fue su prenda o outfit favorito? Comenten abajo en los comentarios. Ya saben que me encanta estar viendo, contestando, respondiendo a cada una de ustedes. Disculpen que tengo mucha esta mañana de hacer esto, pero me traumó mi fleco. Que todavía, como traigo los pedacitos de fleco, se me salen. Y me ven el video y tengo como de, ¡ay, quisiera acomodarte ese fleco! Entonces, por eso tengo esa maña. Ya la tengo así como, ya la tengo así como sin que me dé cuenta lo hago. Pero bueno, gracias por llegar hasta este punto del video. Suscríbanse al canal. ¿Qué más? Síganme en mis redes sociales. Gracias por todo el apoyo, por sus comentarios tan lindos. Ya saben que este contenido lo creo para ustedes con mucho cariño. Y me encanta mucho que muchas les guste. Muchas les ha ayudado a ahorrar. A otras les ha ayudado a empezar a ir al tianguis. A economizar. Y no saben que cuando leo esos comentarios, la neta digo, wow, vale la pena. Compartir un poquito de lo que a mí me gusta hacer, ahorrar, vestirme así chido. No sé si chido, pero pues me gusta y me siento bien. Entonces, gracias por el apoyo, las quiero. Cuídense mucho, que Dios me las bendiga y me las cuide y me los cuide. ¡Ah! También, hombres. Ya tengo ropita de hombre, he estado grabando últimamente todo lo que he encontrado en el tianguis. He encontrado unas cosas para hombre. ¡Voilá! Entonces también suscríbanse, hombres, si están viendo ya me va a llegar el maniquí para que pues pueda hacer ya por fin los videos, porque como ya saben, no tengo maniquí real, entonces tuve que encargar un maniquí para poder grabar. Pero es hombres, esperen outfits del tianguis con ropita de hombre también, para que estén al pendiente. Y pues bueno, nos vemos en un próximo video, bye, las y los quiero. ¡Cuídense! ¡Besos! Es acá. ¡Besos! ¡Bye! ¡Adiós!